Madre mía, qué ridículo va Rain. Ahora sí supongo a Dunban. Looks like we got them out of his grave. Shulk, Ricky tired. Vale, pues te cambio. Ricky sleeping castle now. Good idea. Let's head back to the capital. The sooner the better. ¿Envidio para no tener que luchar, si es posible? No, no, padre, fantástico. Un momento, no, espérate, que hay que lamer la piedra. Es más importante que volver a dormir. Ricky, por Dunban, venga. Que Dunban tiene el arma cheta, que se me olvida que tiene un arma cheta. Y ya está. A lamer piedras. Lame. Eléctrico. De nivel 3, pero bueno. Con esto me vale. Ya está. Nada, era evidente que la tía esa era mala y nos iba a poner una prueba casi insuperable donde dicen que han muerto muchos, pero triunfaremos. Y seguro que lo manipula para que hacerlo más difícil, pero aún así triunfaremos porque somos protagonistas. O tal vez muera Amelia, quién sabe. Molaría que fuera una posibilidad. Y ahora que hemos lamido me voy a teletransportar, honestamente, porque paso un montón de hacer el viaje otra vez. Mapa, teletransportame a la ciudad esta de los entidades, o como se llamen, a la entrada principal, no me salte ningún evento. Estamos lamiendo una piedra eléctrica, una piedra de enchufe. Ahora para arriba. Y no sé por qué se me está lagueando esto. Pero bueno. Tenemos a la Lehop, o sea que eso es bueno. Las piedras extrañas que os encontréis podéis lamerlas. Que lo peor que puede pasar es que os dé energía. Y os dé piedras eléctricas o lo que sea. ¿Por qué hay tanta gente con misiones aquí ahora? ¿Hola? Tú dar misión a mí. No me digáis que trabajáis para el palacio, por supuesto. Somos los mayordomos. Un trío de mayordomos ambulantes. Vence a 5 cosas que no sé lo que son. Fantástico. ¿Qué tiene que ver esto con trabajar en el castillo? Mata pájaros, creo. 5 o no sé cuántos. 3 creo que de esos llámate. Y no me ha contado porque no tenía la misión. Por tú antes no me dabas la misión, estoy casi seguro. El mar se supone que es grande y hay que explorar muchas cosas. ¡Ay! Matar 2 Krogan de estos rebeldes. ¿Por qué me sigues dando misiones? Ah, ya no. Me había flipado. Vale. Vía maléfica. Vía que le han puesto en honor a la tía esta de la princesa. Hay que conseguir barbas de Lexos. Seguro que no se me olvida. No te preocupes. Estoy en ello ya. ¿Y ya? ¿Solo una misión? Un poco decepcionado, no te voy a mentir. ¿Puedo comprar algo? No, no me hace falta comprar nada. Tengo la equipación ya más o menos hecha. Así ahorro un poco de dinero. Cuando vuelva Melia, ya la equipo. ¿Cuándo acabará el directo? Más o menos una hora y pico, tal vez. Aún queda tiempo. Buenas. Hemos vuelto a la ciudadela. Tengo que ir hablando con... No. Tengo que ir a hablar con los mandamases o dónde tengo que ir. Tengo que ir a la habitación esta que me habilitaron y por habilitando quiero decir prisión. Y creo que es por el pasillo este. Por el teletransporte, tal vez. Voy a suponer que sí. Colonia 6. Cuando recuperé a Amelia, he dicho. ¡Pijo! Ahora iré a coleccionar cosas súper aburridas. Esto es rojo. Pensaba que aquí estaba el teletransporte, pero no. Anillo de plata. Creo que por aquí definitivamente no es. Voy a volver a la entrada y voy a seguir la flecha. Pensaba que tendría que entrar al gran salón, tendría sentido. Guardar, venga. Ya he guardado. Felices. No, ahí no, ahí. La segunda es la copia de seguridad. Para allá y para arriba. ¡Ja! Pues a ver si puedo coger un coche de estos que me transportan. Pero bueno, por arriba se va más rápido de todas formas. Y para allá. ¿Por qué para acá?
Hola. ¿Cuándo falta para que me den Amelia? O sea, es evidente que nos van a encomendar la prueba de hacer, yo qué sé, las 12 pruebas de Hércules y donde vayamos a morir probablemente. Pero... ¿por qué me están enviando para acá? No, problema, si no va a ser posible estudiar nada, mata cosas. Mata cosas. Mata cosas. Mata cosas. Tal vez. O encuentra cosas. Encuentra cosas. Me gusta tu traje. Bien. Fantástico. Y el otro está por aquí abajo, perdón. No tiene sentido seguir adelante. ¿De qué me están hablando? ¡Hola! ¿Qué haces? La defensa se había de Alcamos, no descansa ni un momento, así que mata cosas. O consigue cosas. Pero seguramente tengas que matar cosas para conseguir esas cosas. Que lo sepas. Ah, vosotros estabais hablando, guardias imperiales, vale. Es por aquí para arriba. Es definitivamente en la... no es aquí fuera. No es aquí fuera. Es en la sala principal, seguro, que por algún motivo está situada por el lado. Y no, es ahí. Esa es la habitación. Esa es la habitación. Ahora recuerdo dónde estaba situada. ¿Cómo vuelvo a la habitación? Espero que haya un viaje rápido. Por lo menos ya sé dónde estoy yendo. Y suponía que era la habitación, pero no sabía dónde estaba situada. Y ahora me doy cuenta que la habitación está por aquí en alguna parte, pero claro, está en pisos superiores. Sala de audiencias, a la cual no puedo ir. No viajando rápido. Iré a la ciudadela y donde quiera ir. ¿Por qué estamos aquí? Deberíamos volver. ¿Eh? ¿Dónde se va a la habitación? Tiene que ser por uno de estos dos lados. Pero ¿por cuál es otra historia distinta? A la cárcel. Sé que es a la cárcel, pero no he encontrado el camino. Porque si te fijas, no señala justo la flecha al pasillo que hay que coger. Aquí hay teletransporte... No hay teletransporte. Y por el otro pasillo ya he ido y tampoco había teletransporte. ¿Cómo se va a la cárcel? Tenemos un problema. Que no sé orientarme. Hola. Por aquí no puede ser. ¿Cómo me voy a la cárcel? La flecha me está mintiendo, pero con... descaradamente. Y por este pasillo ya fue donde encontré el anillo de plata, ¿no? Por cierto, ¿algo importante? Nada. Estoy bastante desconcertado, no os voy a mentir. No sé... Espérate. ¿No viene ya por aquí? Tiene que ser aquí, aunque la flecha señala justo en la dirección contraria. Dime que es por aquí. ¿Por qué estamos aquí? Deberíamos... ¡Que alguien me encierre! ¡Por favor! Yo qué sé, pegarle patas a las papeleras. Prenderle fuego a algo. Quiero volver a la cárcel. He sido una mala persona. Pintar grafitis por las paredes. Si a lo mejor provocamos un accidente poniéndonos delante de un carruaje de estos espaciales, me llevan a la cárcel. ¿Por qué no puedo? Suponía que entramos por aquí, pero no debemos de... Para entrar a la cárcel no debe... No... Cuando salimos de la cárcel, ¿no me teletransportaron fuera de... este edificio? ¿O dentro del edificio, digo? ¿Alguien sabe cómo puedo entrar a la cárcel? Guardia, ¿me pueden cerrar? ¿A dónde me teletransportaron cuando fui a la cárcel? O sea, es ahí. Es ahí y por ahí tendría que ser... No hay teletransporte en la habitación. Había un teletransporte en la habitación. Pero no puedo teletransportarme a él con el mapa. Mira. Alcamoz. Está aquí. Y en mi mapa se puede ver que solamente hay dos sitios. Espérate. Hay un teletransporte por aquí en medio. A la izquierda. Quietos paros. Creo que sé dónde es. Creo que sé dónde es. Pero es que no está al final del pasillo. Está por la mitad.
Creo que tiene que ser por aquí. ¡Jope! ¡Madre mía! Ni siquiera en el mapa se ve como que aquí hubiera una puerta. En el mapa no se ve como que hubiera una puerta. ¡Madre que les parió! Digo, ¿dónde salí? ¿Salí a un pasillo de estos? Pensaba que era el del final del pasillo, no el del lado. Chicos, a tomar algo. Ujier del palacio. ¿Qué hay para cenar? También me da todo por salvar al trabajador. Supongo que estaréis fatigados. Os hemos preparado unos aposentos para que descanséis. No aquí. Vamos a descansar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos salten por la noche cuando estamos dormidos y nos maten? Probablemente. Nos roben la monado. O algo así. ¿Queréis una monado? Es gratis. Everyone's gathered outside. Oh. How come we didn't get invited? Son de papel. It looks like some kind of ceremony. Son totalmente de papel. A ver si se puede mirar desde la ventana. Míralos, mirarlos. Son recortes de papel, son bidimensionales. No podían cargar tantos polígonos. My loyal and beloved subjects, Saurian Antiqua speaks. I have been your emperor for little more than 20 years. But today I stand before you in celebration. So that's the High Entia Emperor, Saurian Antiqua. I will remain your emperor for years to come. But now is the time to announce my successor. May I introduce your crown princess? And there's the lady herself. Melia Antiqua. It's her. She's a princess. Claro que lo es. Took you long enough? Her silver spoon accent was a clue. But royalty? Mira, se han puesto polígonos ahora. My daughter. Melia Antiqua. Will depart immediately to face the tomb. She will seek the approval of our ancestors and become your crown princess. ¿Qué clase de máscara le han puesto? Espero que no lleve ese traje de verdad cuando lo usemos. ¿Tendremos que usarlo ella sola? Va a morir. Definitivamente va a morir. ¡Y muere! Traición. ¿Qué es eso? ¿Eso es una telecia? Le chupan la vida. El alma. Y todos están en el ajo. El rey está en el ajo. No quiere jubilarse. El hermano está en el ajo. La madrastra está en el ajo. Todos están en el ajo. El botones está en el ajo, esta está en el ajo, definitivamente. Esta es la tía maléfica. The people are fickle. No mask can hide that girl's contaminated. O madrastra. First consort, all the pieces are in place. Say the word and the captive Homs shall be no more. The savage who discovers fire remains a savage. Disappointed or not, his highness will turn a blind eye to their fate. And their removal will deprive Melia of some powerful allies. As you say. Mother? We continue to endure the contamination of our bloodline by perpetuating this wretched tradition of a High Entia first consort and a Homs second consort. For how long must I suffer these Homs? Do your duty, Tyrea. As you wish. That mask. Puede que el hermano no esté en el ajo, pero está en el ajo. Lo están haciendo como que no y luego estará en el ajo. Melia. Porque todos están en el ajo. I don't doubt that was Melia. But why the mask? I don't know. But she's different from the other Hyentia. How do you mean? Melly not like other bird people. Melly like Hom Hom friends.
You might be right. But there are things at play here we can't understand. Wait a minute! Oi! You'll give Homs a heart attack shouting like that. We've got no time to lose. Melia needs our help. Again? Ahora cuentas lo de la visión. You had another vision, didn't you? What did you see? Media hora. Excuse me. We ordered room service an hour ago. I'm afraid you've already eaten your last meal. Escuadrón de asesinato. Disculpa un momento. ¿Tú quieres defensas? Dios, el lag es increíble. ¡Santa madre de Dios! ¿Cómo coño arreglo esto? ¡Para un momento! ¡Ah! ¡No! ¡Esperar! ¿Ahora? ¿Te has arreglado, juego? ¿No? ¡Fantástico! ¡Tú a dormir! Aquí hace ataques combinados múltiples. ¿Hola? ¿Por qué se ha disparado? ¿Me está haciendo ataque múltiple? A mí no... Eso no vale. ¡Au! Oye, 5 ya es mucho, ¿sabes? Veros a tomar por culo. Tengo poder de amistad. Buen trabajo. Gracias por revivir, toma un escudo. Dejad de hacer ataques combinados, no podéis llenar la barra tan rápido. No podéis tener tanta amistad. Oye, ¿piensas hacer algo? Ay, gracias. Porque Dunban, lo que es atacar, atacar, no ataca mucho. Se quedaba mucho mirándome. En lugar de atacar. A ver. Tú. A ver, la de atrás que no estás haciendo nada. Pero por si acaso. ¿Por qué no puedo cambiar de objetivo? ¿Juego? Quiero mirar a esta de aquí. Hola. No puedo mirar a esta de aquí por algún motivo. No, porque os miré a otra. Dunban está parado, pero es que hay otro de los enemigos que también está parado. Vale, a ver, poder de amistad, me estoy cansando. A ver si hacemos lo que os digo. Intentar derribar. Intentar derribar de verdad. Ahí está. Ya, si le pegas... No tengo ningún ataque amarillo, pues desangrarla. ¡Hala! Ya enfría el arma. Buen trabajo. ¿Y es por qué no le podía atacar antes? Estaba dormida enfriando el arma. ¡Hala! Sigamos matando a las tías estas. Toma, Dunban. Podéis atacar más de vez en cuando también, ¿eh? Te iba a decir. Dunban se queda siempre como detrás, aunque bueno, sí. Con Rain no está mal pensado. Pero parece que no ataca nunca. Ya está. Hemos matado a las Spice Girls que habían venido a despertarnos. Anda, mira, buenas horas. Tanto ver el futuro no has venido a ayudar. These are Inquisitors. Spikers, efectivamente. Yo no he sido. Ha sido Alvin. Ha sido Elvis. Wait. This is His Highness Callian, brother to Her Highness Melia. Melia's brother. Do not concern yourself, Your Highness. The matter appears to have been resolved. Seer Alvis. I foresaw the danger. I rushed here, but seem to have missed the fun.
Todas están vivas. I am presuming they are inquisitors of the Bionite Order. A group of assassins long devoted to the Imperial family. Ridiculous. The Bionite Order are a mere myth. The Order existed before records began. I, like many others, believed they had long since died out. Yet here they are before us. Is Father aware of this? I suspect he knows very little. He may not even be aware of their existence. They live amongst the que si ninjas, vale. Never revealing their true faces. But that doesn't Porque sean todos iguales. Attack these people. Wait, could that have been? No, there's no way. Kallion, Melia is in danger. She'll be killed as an altar if we don't find her soon. Killed? How can you be so sure? Shulk and I share the same gift. Another seer? Which would mean that you can see the future? That's why we have to find her. Now. Solo cuando el argumento lo dice. Bien. Podemos ir. Ah, mira, esto es el mausoleo. Vale, ya entiendo. Your Highness. As agreed. You will face the ritual alone. I thank you for escorting me. We wish you a safe return. Sola de verdad. As history has proven, all those who stake claim to the throne without merit will spend eternity as fallen spirits. I must prove my worth as the next ruler, and I am no less prepared to sacrifice my life than those that have fallen before me. Most wise, Your Highness. Y esta es la otra mala, que no es la mala de verdad. Debe ser la prima. Debe ser la hermanastra o algo de eso. También tiene que haber hermanastras malas. La madrastra y las hermanastras. Nada más que para fastidiar. Envidia. De que no tienen el cinturón de plumas que me regaló Shulk. Unacceptable. Those who enter the tomb must do so alone. Her life or death is in the hands of fate. Those not worthy of the throne are exactly that. You can't seriously think that. This is your sister. This is Melia. Easy, Ryan. But Dunban. This ritual holds a special significance. It is wrong for us to interfere. I don't like it. But am I right in saying that the rules of this ritual affect only Hyentia? And if some strange Homs happen to get involved, it wouldn't cause a problem. Or is there some rule that prohibits Homs from entering the tomb? No. Supongo que sí, ¿por qué no? I suppose not. Then look at it this way. I don't need to know how big a deal this ritual is to your people. What I do know is that your sister's life is at stake. Cut us a break and we'll save her. Tienen normas de que no aceptan humanos en un montón de sitios y no en el mausoleo sagrado. I'm sort of the protector of this Mekon bashing band of Homs. Dunban. I know you. At the Battle of Sword Valley, you held back an entire wave of Mekon with the Monado. You know a lot about a battle you never showed up to. Wow. Apologies. We do not concern ourselves with the wars of others, be it against the Mekon or otherwise. I was only joking. You had your reasons. I can see that with all these defense systems, you don't really need to fight. Then it is decided. ¿Tú estás aquí? You can reach the tomb by transporter from the center gate. Lo sé, lo vi sin querer. Has already entered. Shulk, you should hurry. Bueno, vamos a invadir mausoleos enemigos, o sea, ¿está? Ay, no puedo equiparlo, pero está de invitado, ¿cómo se llame? El amigo invisible. Todavía no sabemos si la gente lo puede ver, solamente Sul, pero bueno. Fantástico. Ahora voy a guardar, dejarme un momento hacer una cosa. Porque se está lagueando un montón el juego en puntos aleatorios. Y me gustaría saber por qué. A ver si ahora va mejor. Vale, a ver si... mierda, he conseguido solucionar los problemas del lag, aunque no lo creo.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tal, al fin y al cabo, para un ratito que queda. Vámonos al mausoleo, a ver si consigo terminar lo del mausoleo. Y si termino el mausoleo, parece un buen sitio para terminar. Así que vamos al mausoleo y vamos a olvidar dónde está esta puerta para no saber volver a subir a la habitación cuando evidentemente lo necesitemos. ¿Y por qué no hay un teletransporte a la habitación? Desde el mapa digo, no lo entiendo. Pero bueno, Mar de Erith, teletransporte mágico y maravilloso de aquí, creo que era. Hace tiempo que no vimos a Le Hub, pero es que si me pongo, si pongo a Sarla o como se llame, de aliada no cura. Es que no se le ocurre. Ni siquiera se lo plantea como una posibilidad, no sé por qué. Debo odiarnos a todo el grupo en secreto. Ahora, aquí está lo del mausoleo, vamos para allá. A ver si es interesante lo de las pruebas estas y cómo lo va a conseguir hacer Marla ella sola, ni idea. ¡Mausoleo!